Radio Natividad presenta Primera lectura del día. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versos 9 al 12. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en el apóstol Santiago, en el capítulo 5, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Esto nos dice Jesús también en el Evangelio, en el capítulo 5 del evangelista San Mateo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Amigos, que de hoy en adelante imitemos a Jesús, preguntémosle a Jesús: Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Que sepamos decir sí cuando es sí, no cuando es no. Digámosle a Jesús: Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Amén.